Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy viajamos hasta Reconquista para comenzar a pescar dorados. También estuvimos en la Feria Internacional de Turismo y culminamos nuestra visita a Puerto Piracuá. Ya está en todos los kioscos del país revista El Pato de Octubre. Pescamos lindos pacúes en Puerto Piracuá, grandes dorados en Itatí, también surubíes en Ituzaingó. Nos deleitamos con la pesca de dorados en Esquina y en La Paz. Además, caza deportiva, miras telescópicas y mucho más. Revista El Pato de Octubre. Pedila ya en tu kiosco. Suscríbete para recibirla en tu hogar o leerla digitalmente desde cualquier parte del mundo en www.revistaelpato.com. ¡No te la podés perder! Suri, industria nacional, con más de 30 años en el mercado. Tenemos la línea más completa en indumentaria y accesorios para que puedas disfrutar al máximo de tus actividades al aire libre y urbanas. Seguinos en nuestras redes, Suri Aventura, y conocenos. Con un río en creciente, recibimos el llamado de Pablo Obando de Pirayú Excursiones para relevar los pesqueros de Reconquista al norte de la provincia de Santa Fe. Amigos, muy buenos días. Bueno, estamos acá con Pablito Obando de Reconquista. Pablo, vamos a ir a relevar los pesqueros de la zona. No está fácil, está creciendo mucho el río. Así que bueno, vamos a tener que andar bastante, me parece, hoy. Buen día, Ariel. Buen día a toda la gente. Y la verdad que sí. Pero bueno, como es de costumbre nuestra, vamos a buscar pescado, Ariel, por donde haya que ir. Exacto. Vamos a gastar el combustible que tengamos que gastar. Pero bueno, tenemos unos lugarcitos que nos estuvieron dando unos buenos pescados. No muchos, pero buenos pescados el fin de semana. Exacto. Así que vamos a arrancar haciendo una pasadita de trolling. Que no es la pesca que los tenemos acostumbrados a esta zona, pero es una pesca que si la hacemos, da buenos pescados. Bueno. Y eso es lo que vamos a buscar hoy. Bueno, un buen pescado. Se enturbió un poco el agua. Esta agua que entró ensució un poco el río, pero bueno, de todos modos vamos a intentar, como decías vos, en un lugar donde por ahí las condiciones para la pesca con señor son buenas, así que iremos a hacer todas las modalidades, como siempre, como ofrece Pirayú Excursiones, pescar con señuelo, con carnada, todos los estilos, tratando de demostrar qué es lo que hay. Tenemos señuelo, tenemos morena, así que bueno, vamos a intentar todas las modalidades, pero de todos modos también es bueno porque ya estamos en temporada de primavera donde el surubí se empieza a mover. Exacto. Y esta agua con un poquito menos de claridad de lo que veníamos normalmente ayuda también. Así que bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa. El día se presta espléndido, así que a disfrutar. Vamos a pescar. Me acompaña Martíncho Rodríguez en la cámara. También acá Pablito Bando y bueno, quien les habla, Ariel Robledo, para disfrutar de la pesca en Reconquista, provincia de Santa Fe. Vamos. Arrancamos.
¡Eso! Un chiquitín. Primero de la mañana, haciendo ahí. Pero bueno, lo que decíamos, el río creció mucho y bueno, se pueden ver los camalotes allá atrás. Mucha agua está entrando en el río. Por suerte, porque está todo el pescado está con las palometas, los moncholos, que por ahí uno saca para hacer una fritanguita, eso se lo ve con huevo. Entonces, bueno, un mensaje también para la gente que no mate en esta temporada porque están todos con huevo. Ahí está. Este repunte va a servir mucho para que el río se recupere. Así que ojalá que siga entrando agua. Pero... Vamos con este chiquitín arriba. Es como para ir calentando la muñeca. Claro, está bien. El día precioso. Barcos, estamos acá sobre el mismo Paraná. Tomó un señorito blanco. Una blanca. Excelente, Pablo. Sacamos. Dale. Y volvemos. Dale. Bueno, Pablo, excelente, ¿eh? Hola, Gabriel. Arrancamos. El chiquitín. Ahí está. Vaya. Bueno, vamos a seguir probando. Está calentando el solcito, está una linda jornada, poco viento. Hermoso. Está hermoso el día. Si bien, como vos dijiste, mucha agua entró de golpe. Pero bueno, es bueno. Es bueno y es lo que nos tocó hoy, Gabriel. Así que dale. Vamos a seguir dándole. Dale, papá. Amigos, excelente Reconquista. Estamos. Eso, hermoso dorado. Lindo dorado de Reconquista. By casting, ¿eh? Pablito nos marcó la hilera de sabros ahí, contra la costa. Justo un cardumen de sabro que estaba avanzando. Y acá está, ¿eh? Señor Skull. Qué lindo dorado, che. Espectacular. Caña Helios de Okuma. Muy bueno, ¿eh? Está bien. Un reel de Okuma, ¿eh? Que estamos probando y exigiendo acá en esta pesca. Muy bueno. Ahí voy. Bien, ¿eh? Excelente. Bueno, lo estuvimos dando desde temprano hoy. Decíamos, no está fácil la pesca. Hay que tenerle. ¡Ay, me largó! Ahí largó. Bueno, se fue. Se fue. Igual lo íbamos a soltar. Pero bueno, no está fácil la pesca, decíamos. Estamos buscando una zona ahí que tiene algo de sábalo. Y bueno, trabajándolo con paciencia. Estoy pegando todo sábalo, es impresionante cómo le pego a los sábalos con el señor. Bueno, Pablo. Ariel, acá está el cardumen de sábalo. Lo que decíamos, ¿eh? Cantidad de sábalo. Así que, van subiendo, está crecida, sabés que los hace. Sí, esto es muy. Ahí está, lo agarramos sano y salvo. Le vienen pegando a la señora continuamente y atrás está el dorado. Vamos a ver. Así que vamos a ver si hacemos picar otro más. Así dale. Uno. Se fue, ahí al lado. Así que vamos a seguir tirándole acá. Dale. Seguimos. La pesca recién comenzaba en Reconquista y en los próximos programas les seguiremos mostrando la pesca de dorados que pudimos realizar junto a Pirayú Excursiones. ¡Qué mangurullú! ¡Mirá de la boca! ¡Mirá qué mangurullú de la boca! Mirá lo que es la chancha esta, por Dios. Vengan a disfrutar de estas alegrías, surubíes espectaculares, pacubes, en el Santa Isabel, Puerto Paraíso. Vista Yvaté, Tajapé, Itatí, realmente un paraíso para la pesca deportiva. Las grandes emociones, Hay un sinfín de experiencias que podés vivir teniendo una mejor conexión. El futuro es hoy. Conectate al futuro con GigaRed. Náutica Raúl Petroli, las mejores embarcaciones para Argentina y el mundo. Se fabrican en el norte santafesino con mano de obra local, tecnología, calidad y resistencia en cada producto. Una embarcación para cada necesidad. Náutica Raúl Petroli, ruta 11, kilómetro 791, Avellaneda, Santa Fe. Consultas 03482-621-885. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Bueno,
Del 1 al 4 de octubre se realizó en Buenos Aires la Feria Internacional de Turismo, una de las ferias más importantes del rubro, que concentra agencias de viajes, operadores turísticos, oficinas de turismo de Argentina, Latinoamérica y distintas regiones del mundo. En esta edición exitosa de la FIT, tuvimos la posibilidad de conversar con Alejandro Grandinetti, secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe. Como resumen, la primera, luego de pandemia, que tiene el brillo que tenía antes, por la cantidad de gente que vino, por la cantidad de expositores, por las posibilidades que nos permitió a nosotros, a Santa Fe, presentarnos con mucha fuerza a nivel nacional e internacional, ¿no? No solamente con el stand de la provincia, sino también acompañando a ciudades como Santa Fe, Rosario y Reconquista en este caso. Es vivir y descubrir la provincia de Santa Fe, principalmente para todos los santafesinos, ¿no? Yo creo que todavía hay muchos que no han logrado recorrerla. Hoy tenés incentivo con lo que es Billetera Santa Fe, con algunas promociones que estamos llevando adelante, para hacer un poco de pesca, lo que le gustan pescar, al que no le guste pescar, para disfrutar y hacer avistaje de aves en el centro norte. Para hacer recorridos de historia, ¿por qué no también un poco de shopping, de algarabía en las grandes ciudades, con propuestas que tienen que ver con al mejor estilo internacional en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, pero también mixturarla, como decíamos anteriormente, con un poquito de descanso, con las lagunas, como puede ser la de Melincué, el corredor de la Ruta 1, la Laguna del Plata, la Laguna de Cristal, la del Palmares, la verde que tenemos en el centro oeste y cada uno de los 365 pueblos y comunas y ciudades que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, que quedaron expresados en lo que fue Viví Santa Fe el Encuentro, ¿no? Que lo vamos a reeditar el año que viene, donde pasaron 50.000 santafesinos y que muchos de ellos se asombraron de la riqueza y de la variedad de la producción artística, cultural que tiene la provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas, es la industria sin chimeneas, como se dice habitualmente, es un gran motor de desarrollo económico, y que nosotros le agregamos dos palabras que son claves desde el punto de vista de la gestión política, ¿no? El arraigo, que tiene que ver también con la identidad y la posibilidad de trabajar en el lugar donde se nació. Y en ese sentido, la provincia, creemos, tenía subaprovechada esta posibilidad del turismo que le da a pequeñas comunidades una opción más de desarrollo económico y de posibilidades a muchos jóvenes que van a encontrar en esta actividad una forma de vida y una forma de interrelacionarse con el medio ambiente, con la historia, con la cultura de esta invencible provincia de Santa Fe. Buen día, amigos del Pato TV, soy Matías Pidori de Náutica Daniel en la ciudad de Reconquista. Queríamos invitarlos, como siempre, a conocer nuestro local y a conocer las opciones que tenemos para brindarles. En este caso, motores de grandes potencias y en gran variedad, en multimarca. Actualmente estamos trabajando con primeras marcas como Yamaha, Honda, Mercury. También tenemos IDEA en todas sus potencias, desde 3 HP hasta 150 HP.
También contamos con servicio, mantenimiento y mecánica de estos motores. Y tenemos disponible servicio de test drive para la potencia y el motor que usted quiera probar en la embarcación que guste. Así que desde ya están cordialmente invitados a pasar por nuestro local en ruta A009, número 3626 de la ciudad de Reconquista, o a comunicarse con nosotros por llamada o vía WhatsApp al 3482-219198 o en redes sociales, Facebook e Instagram. Así que desde ya estamos ansiosos esperando su consulta y estamos seguros de que podremos lograr la mejor operación posible para que se lleven su embarcación. Cabañas El Picapalo, desde Bobril al país. Viviendas en madera totalmente terminadas. Alta durabilidad y resistencia, mínimo mantenimiento. 30 años que avalan nuestra calidad. El Picapalo, construcción de viviendas. Desde hace un par de programas y gracias a la invitación realizada por los propietarios de la empresa Piracuá Luch, les fuimos mostrando la excelente pesca que realizamos en el norte de la provincia de Santa Fe con buenos pacúes y bogas. En este bloque culminamos nuestra visita a la región de Puerto Piracuá. Un esquipito de Fini, bueno, está. Tenemos que salir también como hicimos antes, Lele. Vamos a sacarlo para afuera porque. Ya lo sacamos, ahí va. Es muy buen pacú. No sé si la cámara alcanza a tomar. Tenemos muchos palerillos. Y bueno. Ahí vamos para afuera, ahí vamos para afuera. Ya estamos. Estamos en carrera. Que puedas prepararlo ahí nomás para sacarlo un poquito. Pues, trabajamos tranquilo. El último, aguantalo ahí. Aunque sea con la presión de la lancha, ahí vamos. Entonces va caminando hacia acá. Ahí salió. Ahí está, listo. Todo tuyo, amigo. Bueno. Disfrútalo. Vamos a ver. Carlos, con esto es muy boliviano. Tiene otro sabor, Lele, ¿no? Es parte de la pesca, hay que disfrutar de cada especie, con el equipo adecuado. Y si encima metes un pacudo de esto en el medio, vos sabés. Tiene una, no, un sabor extra. Ni hablar. Ahí se viene. Vamos. Vamos. A ver, che. Te quiero mostrar. Ahí se viene la tortita, ¿eh? Viene. Está pesado, che. Sí, lo que pasa es que tenemos una caña que no es del todo potente y bueno. ¡Apa! Mirá qué lindo, mirá. Pacú. Mirá. Ahí está, ¿eh? Mirá, ¿eh? Vos sabés, mirá qué lindo pacú, che. No, grande, no. Jorgito. Y otra cosa, pescarlo con estos elementos es como que tienen otro sabor, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí lo mirá estamos lindo, viendo, mirá, ¿eh? Qué lindo, mirá. Pacuche, mirá. Mirá. Claro, ¿eh? Mirá qué hermoso pacú, mirá qué lindo pacú. Mirá qué hermosura de bicho, loco. ¡Y! ¡Vámonos! ¡Qué hermoso pacú! ¡Mistrale, Hugo! Mirá qué hermosura, che. ¡Qué belleza! ¿Eh? Mirá qué hermosura, Muy bonito. Muy bonito, pacú, ¿eh? ¡Felicitaciones, señor! ¡Vámonos! Y con mi cañita de spinning, ¿eh? ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hacerle un millón de fotos a este acá. Vamos a seguir. Bueno, vamos a devolver este hermoso pacú. Hermoso ejemplar, hermoso ejemplar. La verdad que está bárbaro. Está muy activo, vamos a ir a la gente, realmente. Y bueno, por eso lo largamos. Recordemos que el pacú en Santa Fe hay que devolverlo. Y bueno, ahí se va, Ahí está. Bueno, linda batalla, Muy linda batalla, con equipos livianos. Y bueno, vamos a agradecer a la gente de Los Piracuá, porque realmente cada vez que venimos nos reciben de la mejor manera. Nos avisa Lele que estaban activos los pacú, sí, que estaban activos las bogas. Y bueno, los estamos mostrando en las imágenes. Realmente está muy, pero muy bueno. Acérquese, hable con ellos. En el pie de la pantalla tiene su número de teléfono. Comuníquese, que seguramente lo van a estar esperando para disfrutar estas hermosas cosas que tiene todavía nuestro río Paraná. Déjame felicitarte. La verdad, lo buscaste y lo encontraste. Lo encontramos, Yo quiero hacer una mención también, Huguito, respecto a lo que es la pesca de omnívoros, que está arrancando recién la temporada. Ya hemos hecho algunos cebaderos, ya los hemos encontrado, están. Y de ahora en adelante ya tenemos hasta el verano para seguir disfrutando de estas especies. Así que bueno, los esperamos y los invitamos a que vengan a disfrutar, tanto de boas como pacú. Excelente. ¿Seguimos probando? Vamos a seguir pescando. Vamos. Pedazo de monstruo, No, sí, dos cifras. Terrible pescado, terrible pescado. Por este lado, por este lado. Ahí está. ¿Salió? Bueno, Jorgito. Creo que todavía lo tenemos, Si lo sacamos. Usted no se da una idea del pescado. Si lo sacamos. Una monstruosidad, Pura y exclusivamente toda obra del guía. Y lo que hicimos. Vamos a ver si lo podemos sacar, lo podemos jalar, lo podemos levantar. Va otro palo derecho. Va otro palo. No, si viene. No. Estamos yendo nosotros, pero no importa. Ahí vamos, Ahí salió. No, estoy acariciando todos los palos, estoy acariciando todos los palos, muchachos. Ahí hacer un poquito de fuerza. ¿Viene? Sí. ¿Viene? Sí, se va a jugar solo, viste. Bien, Jorgito. Ya está. Ya ese enojó de más, ese es grosso, ya no está. Lo pude ver yo. Ese es grande. No, no, yo vi el salto, monstruoso, ¿viste? No lo pude ver. Monstruoso, ¿viste? Ahí va. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No, por Dios! Te lo dije, está. Por favor, levántamelo, Lele. Esperá. Por favor, tranquilo, te lo pido. Estamos entre todos los palos, tranquilo. Vos mantenémelo arriba. Sí. No, y está bien clavado este. Tranquilo más, tranquilo, vos aguantamelo de arriba, salimos. Que no te saque, apretalo un poquito. Es que no lo puedo rigolear, muchacho. Dale. Rigolear, dale, porque se abre el palo. Donde nos dé agua lo tengo que levantar, estamos en todos los palos. ¡Tremendo, Jorgito! Por Dios. Rigorealo, que no, no, ya. Más rigorealo de lo que lo estoy rigoreando. No, dale, mete el dedo. Usted no sabe lo que tira esto. Mete el dedo. Revienta, lo voy a reventar todo. Ahí no, el dedo. No. Dale, pues se va a parar. Ni sabía que se va a parar. No, pero tiene el dedo puesto. No importa, porque cuando lo tenés arriba no tenés que dejarlo bajar. Amigos del Pato Televisión, estamos llegando al final de este relevamiento que hicimos acá en Puerto Piracuá, con el Lodge Piracuá. Con Lele Rubiel, con Marcelo, con Dieguito, un grupo de muchachos realmente fantástico donde hemos podido disfrutar de dos jornadas, Lele, con una gran cantidad de pique. La meta, para que ustedes entiendan cuál era la situación, era venir a pescar bogas y pacúes, porque vos me dijiste,
hay bogas y pacú. Ese era el objetivo, o sea, cuando te llamé te dije, mira, las condiciones están para hacer una nota de pacú y bogas, que veníamos esperando para hacer algo de omnívoros y bogas que tanto nos gusta, y bueno, estaban las condiciones y vinimos exclusivamente a meterla a eso. Bueno, así que 2 días con una cantidad de piques realmente impresionantes de bogas y de pacúes también. Les recuerdo, como ustedes habrán visto en la nota, el pacú en Santa Fe se pesca deportivamente y se devuelve, no se puede consumir. Y nosotros las bogas tampoco las hemos devuelto sin ningún tipo de daño. Exacto. Así que realmente pasamos 2 jornadas a toda pesca, ¿no? La verdad que nos divertimos, la pasamos muy bien, logramos el objetivo, cumplimos. Así que, bueno, creo que han sido 2 jornadas muy, muy buenas. Ustedes saben que el Lodge Piracuá está totalmente renovado, motores en las embarcaciones prácticamente 0 kilómetros, tiene apenas unas 10, 12 horas de navegación. Así es. Las cabañas muy bien equipadas, muy acondicionadas. Los muchachos tienen el mejor de los servicios, buena alimentación, buena comida y, por supuesto, habitaciones refrigeradas, calefaccionadas en invierno, para que usted la pase realmente bien. No pierda la oportunidad de conocer este sitio fantástico. Si ya lo conoce, tiene las posibilidades de venir a pescar nuevamente, y si no lo conoce, no puede dejar de venir a este lugar, que realmente tiene muchísimas condiciones en cuanto a la pesca deportiva para la modalidad que elija. Fly, bycasting, trolling, carnada. De acuerdo a la época, a la situación, nos adaptamos a cómo está el río y buscamos las mayores facilidades para que la pasemos bien todos. Siempre en Puerto Piracuá hay algo. Desde hace ya muchísimo tiempo nosotros sostenemos que este es uno de los mejores lugares del Paraná Medio Superior. Así que ya sabe, si quiere pescar deportivamente, creo que este es el sitio. Lele, muchísimas gracias, por la invitación, y seguramente dentro de poco tiempo vamos a volver, porque este lugar, yo tengo gran parte de mi corazón acá en este lugar, así que dentro de poco tiempo estaremos nuevamente desde acá brindándoles para ustedes imágenes de pesca deportiva. No se muevan de la pantalla, seguramente en el próximo bloque va a haber más El Pato Televisión. Nos despedimos de Puerto Piracuá con la felicidad de haber pescado las especies más calificadas de nuestro río y de tener en la punta de la caña un verdadero monstruo que no pudimos sacar. Pronto tendremos revancha. Gracias por acompañarnos. La próxima semana nos volvemos a encontrar en esta misma señal en El Pato Televisión.